Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros, ya veis, el mes de diciembre está avanzando y las cosas cambian en las casas. Por ejemplo, mirad lo que tenemos aquí y estamos preparándonos ya para estos días que vienen tan entrañables que vamos a pasar con nuestras familias. Lo que no debe cambiar en el mes de diciembre es que sigamos consumiendo vino. Y hoy os quiero traer un vino que quizás no es el más típico en estas fechas, pero yo lo quiero reivindicar. Estamos hablando del vino Cerro Gallina Bobal 2015. Creo que no os he hablado antes de la variedad Bobal. La variedad Bobal es muy típica de la zona de Utiel-Requena, en Valencia, y de la Manchuela, que está más en Castilla-La Mancha. Es una uva que anteriormente, estoy hablando hace varias décadas, se utilizaba en producciones muy grandes, iba casi toda a los vinos de granel, con lo cual era una uva que no tenía muy buena fama. Ahora se ha descubierto, bueno, no es ahora mismo, digamos que ahora unos 20 o 30 años, los viticultores inquietos que han buscado cepas muy antiguas de 80 o 90 años, que estas cepas que dan menos cantidad de uva producen una uva de grandísima calidad. Y ya te os digo que desde hace unos 20 o 30 años están haciendo vinos de Bobal, no buenos, sino muy buenos, como puede ser este caso. Es el que estoy hablando, el vino Cerro Gallina Bobal, que está elaborado partiendo de cepas de más de 90 años en la zona de Utiel-Requena. Venga, ya después de todo este rollo vamos a probarlo. Tiene un color precioso, rojo picota, pero con destellos rubíes, realmente muy bonito. La capa a mí me pega que va a ser baja, efectivamente es baja porque puedo ver perfectamente mis dedos y es preciosa. La verdad es que tiene un color muy, 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 muy bonito, con muchísimo limpieza y brillo. Vamos a ver cómo empieza la nariz. Muy expresivo desde el minuto 1. Tenemos mucha fruta roja, madura, en sazón. Incluso yo diría un poquito de caramelo duro, de esas piruletas. También balsámicos, tenemos mucho pino. Madera, madera de roble. Y hasta un punto de regaliz. Vamos a ver qué nos dice la boca. En boca se nota bastante claramente la crianza de 18 meses que ha pasado en roble francés. Es un vino estructurado, tiene una entrada potente, el sabor es a fruta negra en boca más que en lo que era en nariz. Y lo que me encanta es la acidez. Ya sabéis que yo soy una fanática de la acidez, me parece que un vino sin acidez no nos va a llevar a ningún lado. Este vino tiene una acidez fantástica, le da una vibración, una viveza maravillosa y equilibra muy bien la potencia que tiene. Vamos a ver si con un poquito de movimiento nos cuenta más cosas la nariz. Ahora está volviéndose un vino súper especiado. Tenemos notas de especias picantes, pimienta negra, pimienta blanca. Los balsámicos se intensifican mucho. Tenemos casi eucalipto. Y también le salen especias dulces. Tiene un toque de canela muy rico. Y una cosa, por eso la estaba buscando, no estaba segura, pero sí, está aquí sin lugar a dudas, que me encanta de los vinos realmente de alta gama, que son las notas florales de violeta. Vamos a ver si si la boca, perdón, nos ha variado un poco. Realmente es un vino muy, muy, muy sabroso. Las especias son dulces y son también picantes. También tiene ese punto de pimentón que le da ese sabor sápido. Es un vino muy, muy polifacético. Es un vino que va, por supuesto, con todas las preparaciones que puedas hacer una carne. A la brasa, guisada, al horno, asada. Es un vino que va perfectamente con esas tablas de ibéricos tan buenas. Con todos los quesos, con todas las legumbres. La verdad es que es un vino que puede estar en cualquier mesa, en cualquier momento. Pero ahora incluso más. Os recomiendo el Cerro Gallina Bobal.